Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez desde la FIL, el último día con compañía especial. Como verán, hay demasiada gente, así que el video va a ser bastante rápido en esta ocasión. Vamos a preguntarle a la gente qué es lo que ha comprado en esta edición 2019 de la FIL. Acompáñenme a averiguarlo. Un poquito, o sea, ¿cuál ha sido uno de los libros que más han llevado acá del stand de Peisa, por ejemplo? Muy buenas tardes, estamos en la editorial Peisa. Y uno de los libros más vendidos ha sido Un Mundo para Julius, aquí. Y también, por favor, este libro, Permiso para Retirarme, de Alfredo Bryce Echenique. Las Antimemorias de Bryce. Las Antimemorias 3. Y ver, un perro muy raro, sí. A ver, permisito, vamos. Perro y un perro muy raro han sido los libros más vendidos. Escrito nada más y nada menos que por el poeta José Watanabe. Exacto, por el poeta José Watanabe, que ahorita le están rindiendo homenaje en la casa de literatura. Estamos llegando al stand de la cultura, vamos a ver qué es lo que más se ha vendido por aquí. Coméntame, ¿cuál ha sido el libro más vendido de este stand? Fue La Biología del Odio y la Desmesura Revolucionaria. Nuestra editorial tiene uno de los sellos, se llama La Siniestra, claro. Que es uno de los sellos más vendidos. Claro, anteriormente habían publicado La Domesticación de las Mujeres y otros ensayos que también son igual de interesantes, ¿no? Claro, se destaca más que todo por los temas de género y política, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué es lo que te ha llevado del stand? Estos dos. La tía Julia y el escribidor y la casa de él. ¿Quién te los recomendó y por qué los escogiste? Ay, me morí por leer a Vargas Llosa más. Y estas dos no las había leído. O sea, digamos que ha sido una revancha personal. O sea, sí. Por finalmente has conseguido esos libros que tanto buscabas. Quería. Llegamos a el stand de la Independiente. Vamos a ver qué movidas hubo por aquí. El video lo van a ver cuando la feria ya haya terminado. Pero este era uno de los libros de los cuales quería hablar anteriormente y que me había gustado bastante. 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, esta reedición que está espectacular. Vamos a ver igual qué otras cosas más está llevando la gente por acá. Mira, me estoy llevando Taca Taca. Ajá. De Hierbas, es un libro recomendado que me han dicho aquí en La Independiente. Y otro sobre los indígenas, que es un ensayo, ¿no? ¿Y quién te lo recomendó o los dos lo viste en el stand? Bueno, el de Taca Taca me dijiste que ya tenías una recomendación sí, previa. Sí, y ese de acá me lo recomendó el chico que está acá. Acá, por ejemplo, tenemos a un caballero. ¿Qué se está llevando, caballero? Se está llevando Defensa del Marxismo y Marx en Tiempos Posmodernos. Ya, sí. Sí, claro. Y Mariati, ¿qué le parece? Porque esta es una reedición. Claro, es una reedición de la... ¿no? Sí, y como hace tiempo no lo tengo, y dije no, lo voy a tener, ¿no?, en la biblioteca. El stand de Random, por ejemplo, de verdad que hay bastante gente. Vamos a ver si es que alguien nos puede comentar qué es lo que se ha llevado. A ver. ¿Qué libro se ha llevado? Estos dos, este de César Lozano, Actitud Positiva, y un clásico. Y el clásico, exactamente, Un Mundo Feliz. ¿Y ya tenía este clásico antes o es más bien una reedición? ¿Ha querido conseguirlo? Escuché buenos comentarios de un amigo y justamente me ha animado a comprarlo. ¿Y por el otro? El otro sí, siempre un tema de autoayuda, un tema de mejorar. Bueno, está un poco difícil, como comprenderán, hacer notas, porque la verdad es que la feria está bastante llena. Y me está mirando feo. Muchos me preguntaban dónde había comprado los anagramas. Bueno, los he comprado en editorial, mejor dicho, distribuidora Océano. Vamos a ver qué es lo que se está llevando la gente de por acá. Miren esa tremenda larga cola de gente. Pero vamos a preguntarle. Amigo, ¿qué tal? Una consultita. ¿Qué libro te estás llevando? Veo que tienes ahí dos anagramas. Ah, me estoy llevando dos de Bukowski. Bueno, la Senda del Perdedor, que cuenta la historia de Chinaski cuando se convierte en escritor recién. Y esta reciente sátira que he escrito, Pulp, ¿no?, en la que se burla de los Pulp Fiction, que son esta serie de relatos populacheros de Estados Unidos. Listo, gracias. Gracias. Amigo, ¿qué tal? ¿Tú qué te estás llevando? ¿Historia? De Armin Schwarz, ¿no?, que está pues en la postproducción de Guillermo del Toro, ¿no?, que justamente le está dando un índole a que el mundo pueda conocer estas historias de este autor que no es muy conocido a nivel mundial, ¿no?, y las historias que nunca fueron reales, pero te hacen vivir esta emoción, pues, ¿no? Mi niña ha cogido estos libros, está haciendo su colección. Bueno, y como padre hay que darle la... Y si se trata de lectura, mejor aún. Así es, eso que trato de incentivar. Lo felicito, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y como les había dicho,
está bien difícil grabar hoy, especialmente a esta hora, pero vamos a hacer el intento aquí en Planeta. Personas que están por aquí, a ver qué libros están llevando. Caballero, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está llevando? ¿Un libro de Renato Cisneros? Sí. ¿Y qué otro libro más? De Pilar Sordo. ¿Y son libros que ha encontrado aquí o que ya venía con una recomendación? No, lo encontré acá. Listo, gracias. Vamos a seguir preguntando a las personas que están por aquí. ¿Te puedo hacer una pregunta, amigo? ¿Qué libro estás llevando? ¿Y si ya tenías una referencia de él o lo encontraste por acá? Mi esposa dijo que lo comprara. Ah, ¿tu esposa fue la que te dijo que lo compraras? Sí, mi psicóloga y quiere ver esa... Ah, o sea, digamos que ya vino con una recomendación previa. Claro, claro. Listo, yo hago clonazepam. Está llevando por ahí. A ver, vamos por acá. Y bueno, amigas y amigos, con esto simplemente estamos tratando de cerrar la transmisión. Espero que les haya gustado toda la cobertura que hemos hecho. Voy a grabar así de costado antes que me aplasten, porque de verdad hay un montón de gente por acá. Creo que me lo habré un selfie por allá. Así que nada, estamos viéndonos en una nueva transmisión. Espero que les haya gustado todos los videos. Seguramente haremos muchísimos más después. ¡Chao!